desenterrar el pasado. El pasado siempre ha estado presente. No sabemos cómo pasaron estos 30 y tantos años, porque nosotros siempre hemos pensado, a lo mejor mañana y mañana, desde el momento, el mañana y el mañana, contando los días, han pasado tantos años. Como dicen, ya no hay que reabrir la herida. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta, jamás ha sido cerrada. No es que esto haya pasado hace mucho tiempo, esto sigue pasando. Porque en la medida en que no conozca la familia, el familiar de la víctima, ¿qué fue lo que pasó con su familiar? ¿O en dónde está? ¿O cuál fue la suerte que corrió? ¿O en dónde está enterrado? El delito se sigue cometiendo. Y su país sigue cometiendo, segundo a segundo, desaparición forzada. El ejército está entrenado para ver enemigos. Y de esa manera fue como trató a la población. De hecho, el ejército mexicano es culpable directo de más del 80% de las desapariciones forzadas. ¿Pero cómo voy a pensar que fue un homicidio? ¿No? ¿O dónde está el cuerpo? Se supone que cuando es un homicidio, a la persona se le tiene a la vista, ¿verdad? O sea, no puede ser un homicidio, es una desaparición de una persona. Es un tema que no está en la agenda. Es un tema que no se toca en la reforma procesal penal que está en curso en México actualmente. Es algo como que se quisiera negar. Es como en la historia, en la vida de una persona, como un trauma del cual no quisiera hablar. Y sin embargo, ahí está. Mi nombre es Rosa Santiago Galindo. Mi hijo fue desaparecido el 8 de septiembre de 1974. Fue el mismo año, el 74, cuando a él lo desaparecieron. Mi nombre es Ascensión Rosas Macino. Mi hijo se llamaba Lino Rosas Pérez. Mi nombre es Carlos Acosta Gómez. Tengo a mi padre desaparecido. Él se llama Macario Acosta Serafín. Yo soy Angelina Reyes Hernández. Yo soy Damasa Ríos García. Yo soy Nicanor Arroyo. Nosotros sabemos que el movimiento armado, ¿verdad?, del maestro Lucio, el maestro Genaro, estaban aquí en Atoyac, en la sierra, pues con el pretexto de perseguirlos a ellos, ¿no? Y ante la impotencia de no poderlos agarrar, se fueron contra la población civil, la población indefensa. Por todos lados, las tanquetas, como si hubieran estado en guerra, pues, ¿no? Torturaron muchísima gente. Yo recuerdo que aquí amanecían cuerpos aquí en el municipio de Atoyac, en las calles. Me dice, oiga, señora, dice, ¿su papá desapareció y desapareció y ya? Le dije, no, señor. Mi papá fue detenido y desaparecido por miembros del ejército en un retén militar. En el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, su detención, desaparición en manos del ejército queda debidamente acreditada. Y fue detenido por el ejército el 25 de agosto de 1974. Su detención la presenció su hijo Rosendo Radilla Martínez en el retén a entrada de la colonia Cuauhtémoc. Pues yo venía con él cuando lo detuvieron también. Dijo mi padre, ¿de qué se me acusa? Dice, tú compones corridos. Voy a cantar un corrido. Y le dijo a mi padre, y eso es delito. Dice, no, pues mientras ya te chingaste. Empezó a fumar. Pero ya para eso, ya el helicóptero había pasado y le hacían señas con un espejo. Me imagino para que bajara, ¿no? Entonces mi padre vio eso y me dijo, no, pues vete, avisa que ya me detuvieron. Me decían, bueno, ¿y tú? ¿Por qué no perdonas? Le digo, bueno, por lo mismo que aquel no me dice qué hizo con mi padre. ¿En qué situación se encuentra él? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No sé. Eso de que la tortura es un acto de ejecución instantánea y no de carácter continuada, pregúntenle a los familiares de las víctimas si no viven ellos una tortura continua desde que se lo llevaron vivo
mientras no conocen qué fue lo que pasó. Ellos quisieran que nos olvidáramos, pero pues eso es imposible. Y no es solo porque los familiares lo quieren, sino que es por justicia. El Estado delinquió, o sea, se convirtió en un delincuente. En el momento que hizo lo que hizo, ellos tenían derecho, en todo caso, si alguno había infringido la ley, tenía derecho a un juicio justo. No se puede entender esto como, digamos, como acciones sueltas, individuales, de algunos policías que se excedieron en sus funciones, o de algunos soldados que de repente, sin más, se les ocurrió ir y atacar a una señora. No. Esto es política de Estado claramente establecida. Y como tal se documenta. Bueno, aquí hay que luchar porque se reconozcan como desapariciones forzadas, no darles otro nombre, porque la desaparición forzada es un crimen de Estado. Entonces tiene toda una connotación política que se quiere evitar. Y si no se aplica la categoría adecuada, pues hay consecuencias que no se pueden seguir de esto, como el hecho de que no se les da el tratamiento de delitos continuos. Entonces se evita la persecución penal y se genera impunidad. Esto es muy grave. Yo creo que usted ve la dimensión de esto. Es una colusión de algunos integrantes de los poderes para defraudar a la ley, nacional e internacional. Es la ruptura, el quebranto del Estado de Derecho por sus guardianes constitucionales. El fiscal entrega el informe al presidente y el presidente no dice nada. Es decir, Vicente Fox se queda callado, luego no pasa nada y un día aparece en el diario oficial en marzo del 2007 que desaparece la fiscalía. Pero desde su creación se hizo evidente que lo que él quería era hacer a un lado el compromiso, es decir, cumplir solo formalmente sin que hubiera un verdadero compromiso de parte de su gobierno para coadyuvar con la fiscalía y lograr que se obtuviera verdad, justicia y reparaciones, porque esos eran los tres ingredientes del decreto que crea la fiscalía. Mire, hay capítulos completos del informe original que fueron cortados. Sobre todo aquellos capítulos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. Nosotros estábamos acreditando 644 desapariciones forzadas y el Ministerio Público estaba consignando por 7, 14, 20. La disparidad es enorme, ¿sí? O sea, sencillamente la Fiscalía no cumplió debidamente con lo que tenía que haber cumplido ante la sociedad y el presidente Fox se amilanó ante la contundencia de los hechos. Y pues para nosotros, decimos, ha pasado demasiado tiempo. 30 y tantos años, ya casi 40 años es muchísimo tiempo, ¿no? Para estar esperando tanto, tanto. Y mientras estén los casos en la Procuraduría Militar, pues no se va a poder hacer nada, ¿no? Y además de que la Procuraduría Militar está siendo señalada por nosotros como responsable de las desapariciones de nuestros familiares y no tenemos por qué ir a un tribunal militar. Cuando los elementos de las Fuerzas Armadas cometen una violación a los derechos humanos y un delito en perjuicio de un individuo en particular, el asunto es del fuero civil y son las autoridades civiles en sentido amplio de las autoridades penales ordinarias, las que deben conocer del caso y no las autoridades militares, porque ¿qué podemos esperar de un caso donde la propia autoridad que intervino está juzgando? Nosotros sabemos en México que ni siquiera en la vida civil existen esos mecanismos de proceso debido, ¿no? Menos en el ejército. Yo creo que en este punto concreto el cuerpo de leyes militares es la antítesis del derecho, ¿no? El fuero de guerra debe existir en tiempo de guerra y en tiempo de paz cualquier ciudadano de cualquier profesión, incluso los militares, deben ser llevados ante la justicia
civil para que ahí se ventilen los asuntos, ¿no? No, las desapariciones se siguen dando. Eso nunca ha parado. Las desapariciones son una práctica que ha sido institucionalizada, porque siempre, y sobre todo el ejército, ha desaparecido muchísima gente. Porque una de las preocupaciones que todos tienen es precisamente que en aquellos países en donde se está dando una creciente militarización de la función que debería de estar en manos de civiles, entonces, ¿qué es lo que provoca esa situación? Mayores violaciones de derechos humanos y a veces desaparición forzada. Que allí en esos blancos, allí echaron preso, allí echaron muerto. ¿Usted estuvo aquí, eh? Yo estuve, me echaron preso aquí en esta cárcel. Pero había muchos ahí. Había harto. Yo a mí me desespera porque digo, si a lo mejor escanean de aquí para allá y de ahí para allá, ahí está, luego, allá. Y le digo, yo quisiera que fueran por todo. Sí, me decía el Ministerio Público, es muy grande, doña Tita, me decía. Le digo, pero en aquel momento de los 70s, se les hizo chiquito el estado de Guerrero para cubrirlo de militares. Le digo, ahorita eso se les hace muy grande. ¿Y cuánto se gastaron en aquel momento para hacer todo lo que hicieron? No había voluntad para indemnizar a las víctimas, para reparar a las víctimas. No la había, no la hay, creo yo. Tiene que haberla. De grado o por fuerza. Pero el Estado mexicano, tarde o temprano, indemnizará totalmente dentro de las posibilidades materiales, humanas, pues, y de las reglas internacionales, cumplirá con su obligación, tarde o temprano. Quien cree que esto se puede guardar en un cajón y olvidar, no sabe lo que es esto. No sabe de constelaciones familiares, no sabe de memoria, no sabe de historia. Esto o se resuelve o es una lápida sobre la conciencia mexicana continuada, que cada vez va a ser más asfixiante y opresiva. O sea, yo necesito saber qué pasó con él. Y si no somos los familiares, ¿quién lo va a hacer? Familiares, y exigimos solución.